Recuerdo el día que llegué al cilantro. Era un jueves por la tarde. Julián Herrera, el presidente de la Asociación Campesina, me trajo en su caballo. Otros miembros de la asociación me esperaban en la puerta de la primera escuela que ha tenido el cilantro. Recuerdo que hasta mis oídos llegaron los impresionantes cantos de la misa que todos los jueves se celebraba en un centro espiritista cercano. Eso fue lo primero que aprendí sobre el cilantro. Que allí el espiritismo es la creencia religiosa que cuenta con más devotos. Ese mismo día comprendí la necesidad de conocer profundamente el lugar donde la revolución me había destinado. El cilantro es un pequeño valle, perdido y olvidado, entre las grandes montañas de la Sierra Maestra. Nadie sabe por qué se llama así, ni cuál llevó primero ese nombre, si el valle o el monte imponente que lo domina. En el firme del viejo monte, desde hace tantos años que nadie sabe cuántos, se cultivan con las mismas faenas elementales pero rudas los frijoles que se comen en el valle. De sus laderas, con igual simplicidad y rudeza, se sacan viandas que suelen comerse en algunos caseríos de las estribaciones de la sierra. Sus árboles han dado maderas para hacer casas en este y aún en otros valles. Sus pastos han criado el ganado que los niños acarrean a los corrales, con sus cantos que, mezclados con el sonido de las hachas, descienden hasta el valle tranquilo y silencioso. Un día no muy lejano, el cilantro bajará hasta la ciudad. Y a su vez, de la ciudad subirán al cilantro fábricas y talleres. Por eso aquí también, como en tantos lugares del país, hay trabajo voluntario de hombres que cada domingo acercan un poco más la primera carretera del cilantro. Cuando llegue ese día, el trabajo de los hombres y mujeres del cilantro dejará de ser un acontecimiento primitivo y aislado. Por eso aquí también hay hombres que aprenden a hacer la guerra. Ya hay un porvenir que debe ser defendido. Ese porvenir son los niños. Niños que juegan como todos los niños. Niños que yo he venido a enseñar y que no sabían qué era una escuela. Pero además, ya hay un presente que merece ser defendido. Ese presente son cosas sencillas y esenciales, como fogones que nunca dejan de encenderse por las mañanas, pies que por primera vez han conocido zapatos.
la alegría de los mayores, conquistada después de siglos de sangre y fuego. ¡Viva mi Cuba querida! Ese presente son manos que se encuentran sin temor en los caminos. Manos que ya no trabajan para un amo. Y sin embargo, aún no todas las manos son iguales. Hay manos que fueron convertidas en monstruos por un pasado de tinieblas. Aquí pues, nadie ama el pasado, sino el presente y el futuro. Por ello, cuando llegó la noticia de que el cilantro tendría su primer maestro, los hombres emprendieron la construcción de su primera escuela. Cuidadosamente escogieron los mejores cujes del monte y bajaron los más grandes y pesados troncos que jamás fueron bajados del monte. Y trabajaron sin descanso durante 5 días, hasta dejar terminada la escuela, a la que pusieron el nombre de un héroe de la ciudad lejana. La noche antes del día señalado para comenzar las clases, los miembros de la Asociación Campesina se reunieron en casa de Julián Herrera y acordaron hacer una visita al maestro. Contaron cómo habían discutido con los padres para que enviaran a la escuela a sus pequeños hijos, que trabajaban como hombres a su lado. También hablamos de otras cosas, de la revolución, de la vida. Le pregunté a Julián que cuántos niños vendrían y me contestó que no sabía, que quizás 50. Y cuando se marcharon yo quedé esperanzado, alentado para enfrentarme con el momento más difícil para un maestro, su primer día de clases. A la mañana siguiente me levanté con el sol. Había preparado la escuela y la tenía pulcra y bonita. En la casa de enfrente no había nadie. La familia entera se iba a ordeñar sus vacas desde la madrugada. Los caminos que llevaban a la escuela estaban desolados. Tiempo esperé allí sintiéndome cada vez más desanimado. Entonces apareció el hijo menor de la familia que vivía frente a la escuela. En el corral, cuando terminó de ordeñar 2 vacas, el padre le dijo: ve a la escuela que el maestro está esperando. Poco después llegaron más niños. Algunos trajeron sus zapatos en la mano para protegerlos de las rocas y el fango de los caminos. Y así, hasta que hubo 10 niños, graves y asustados, porque era la primera vez que iban a una escuela y conocían un maestro. 10 niños cuando debieron haber 50. 50 que debieron dejar su trabajo al lado de sus padres
y no dejar vacías las mesas que esos padres hicieron. Comencé preguntando a cada uno qué hacía, de dónde venía. Este es Ambrosio Acosta. Una noche durante la guerra, Fidel durmió en su casa, en lo alto de una loma que es un cafetal. Juan Bueno. Le pregunté si alguna vez había salido del valle, si había estado en un pueblo. José Pita y su prima Mirta. Era el único que sonreía. Cada zafra su padre y sus hermanos bajaban al llano a cortar caña. Ciro Cruz. Casi parecía un hombre. Su padre era leñador del monte. Francisco Santos, el que vivía más cerca. Carlina y Eustaquia Sánchez, las que vivían más lejos. Para venir tuvieron que levantarse bajo las estrellas. Miguel Sierra, el más pequeño de los 10, hace 4 meses se puso sus primeros zapatos. Teresita Sierra, la mayor, tía de Miguel. Durante la guerra los soldados de Batista ahorcaron a su padre. Una vez que supe quién era cada niño, me dispuse a darles la primera lección, la bandera cubana. Pero inmediatamente me di cuenta de un hecho sorprendente. La mayoría de los niños no conocía la bandera de su patria. Una y otra vez pregunté, ¿qué bandera es esta? Y solo 3 niños pudieron contestar. Comencé a comprender. Antes de que yo trajese una bandera y unos cuantos libros en mi mochila, ¿cuántas banderas habían subido hasta el cilantro? ¿Cuántos libros? Esta es la bandera de Cuba, nuestra patria. Tiene una estrella como las del cielo. Cada mañana la haremos ondear en un asta frente a nuestra escuela. Si tenemos un asta, cuando haya viento, nuestra bandera parecerá que está volando como un pájaro. Teresita, ¿has visto alguna vez un asta? Juan Bueno, ¿sabes tú qué es un asta? Eustaquia, ¿qué es un asta? Bien. Los bosques están llenos de astas, así que mañana iremos al bosque a buscar un asta para nuestra escuela. A ver tú, Ciro, necesitamos el hacha de tu padre para poder traer el asta desde el bosque. Los niños regresaron a sus casas pensando en las grandes experiencias de ese día. La escuela, el maestro, la bandera, el asta. Sobre todo el asta. ¿Por qué la bandera necesita un asta? ¿Por qué para buscar un asta hay que ir al bosque? ¿Por qué hace falta un hacha para conseguir un asta? Esa misma tarde, en su duro trabajo, los niños siguieron pensando en la escuela, en el maestro, en la bandera y en el asta. Abuelo, ¿sabe usted qué es un asta? Mamá, ¿usted ha visto un asta? ¿Por qué con el asta la bandera vuela como un pájaro? ¿Por qué el bosque está lleno de astas? ¿Por qué hace falta un hacha para conseguir un asta? Quizás el asta sea un árbol, pero entonces, ¿por qué los leñadores no saben qué es un asta? Quizás el asta sea un bicho, como los cocuyos. Aquella noche reflexioné sobre mi primera clase. Los maestros voluntarios habíamos atravesado en los campamentos de la sierra un duro aprendizaje. Estábamos entrenados para afrontar los más variados problemas en las lejanas regiones a las que nos enviaban. Sin embargo, esa noche me dormí lleno de inquietudes. Había logrado que los niños comenzaran a interesarse en su escuela. ¿Cuántos niños vendrían al segundo día de clases? A la mañana siguiente tuvo lugar un hecho extraordinario.
Los caminos que iban a la escuela amanecieron llenos de niños. Niños de todos los rincones del cilantro. Niños que vadearon ríos crecidos. Niños que vinieron de detrás de las grandes montañas. Nunca antes se habían reunido tantos niños en el cilantro. Iremos al bosque, les dije, y regresaremos con el asta más bonita que escuela alguna haya tenido. Josepita había traído el machete de su hermano mayor. Y Ciro Cruz, el hacha de su padre, que esa mañana no fue al monte a cortar los antiguos troncos. Y partimos hacia el bosque. Se nos unieron más y más niños, hasta que hubo mucho más de 50. Así fue como por primera vez la bandera de la patria fue ondeada en lo alto de un asta por el aire del cilantro. Y así fue que aquella escuela comenzó a ser una verdadera escuela. Y yo comencé a ser un maestro de verdad.